Es un convenio con una eh, cooperativa, eh, la cooperativa del Cuarto Río, que es un grupo de productores ovinos, que ya han venido trabajando, haciendo muchas cosas con la facultad en oportunidades anteriores y ahora hay que renovar esta, este vínculo. Y bueno, de eso es eh, lo que trata el convenio. Obviamente en el, en el marco del convenio después hay muchas actividades, ¿no es cierto?, que se realizan y donde participan también otras organizaciones, ¿no?, Como como la sociedad rural, eh, digamos, hay, una, hay una red que está trabajando el te, todo el tema vinculado con lo que es la producción ovina de la provincia y fundamentalmente la producción ovina del sur de Córdoba. que Tiene mucho potencial en esta zona, se está trabajando a través de clúster, están participando cada vez más fuertemente en este tipo de, de, de producción. Sí, 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 claro. La producción ovina por ahí a lo mejor es algo que está desarrollado en pequeñas pequeños niveles, pequeñas producciones en cada campo, no es cierto como algo alternativo, pero esto lo que propone es realmente avanzar y que se transformen en producciones más importantes, porque de hecho la carne de ovina por ahí nosotros tenemos poco hábito de consumo de carne ovina. Entonces, por eso se trabaja mucho sobre la figura del cordero pesado, incluso eh, profesionales de aquí de la, de la facultad han elaborado también un, un, un documento eh, sobre, sobre lo que es el, las características del cordero pesado. Eh, y bueno, todo trabajando en articulación entre productores, universidad eh, y, y avanzar en lo que es una, una producción alternativa eh, que puede ser importante, digamos, eh, en el futuro, que de hecho será importante en el futuro, eso prácticamente de modo eh, inevitable, porque ha crecido eh, bastante y tiene mucho para crecer todavía. Decía que ya se viene trabajando y a partir de esta firma, ¿se abre algún otro espacio particular, alguna otra línea específica? Siempre hay posibilidades de abrir líneas específicas, eh, no, no puedo precisar algunas específicamente ahora, pero es un convenio que eh, se renueva. Sí digo que se ha venido haciendo un trabajo importante, interesante, ya desde antes, yo hace un mes y medio que estoy en la gestión, pero esto es una tarea que no empezó ahora, es una tarea que nosotros siempre dijimos, lo que está... Lo que se hace bien y se está haciendo bien, nosotros lo vamos a continuar y a potenciar. Es lo que estamos haciendo en estos casos, ¿no? pero por eso reconocemos que hay un trabajo hecho con, previamente, eh, ya desde la facultad, eh, en, en años anteriores, con, en esta línea.